Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a mi canal. En este video voy a compartir contigo un remedio ancestral chino, súper efectivo para tener el cabello largo, grueso y fuerte. Amigas, solo háganlo, sus resultados son bastante impresionantes y muy sorprendentes. Después de usarlo, te quedarás asombrada. ¡Empecemos! Aquí tenemos una papa o patata bien bonita. Y lo primero que haremos será lavarla muy bien. Después de hacerlo, la vamos a cortar en rodajas. Nuestro siguiente ingrediente es una cebolla bien fresca, a la cual le quitaremos toda la piel. Después de eso, la vamos a rallar por completo. Por otra parte, vamos a verter 3 tazas de agua simple en una olla. A continuación, vamos a echar las rodajas de papa y las vamos a poner a hervir durante 5 minutos. En la papa encontramos vitamina B y C, minerales como el zinc y el hierro, además de varios aminoácidos. Todos estos elementos son excelentes estimulantes para el folículo capilar. El siguiente paso es verter la cebolla rallada. Mezclamos todo muy bien. Después de la mezcla, lo ponemos a hervir nuevamente, pero ahora solo durante 2 minutos. Después de eso, lo vamos a dejar enfriar por completo. El siguiente paso es colar todo y conservar solo el líquido. Ahora vamos con la aplicación. Al principio, lava bien tu cabello con tu champú y acondicionador. Al final, lava bien tu cabello con esta solución. Repite el tratamiento 2 veces por semana. Pruébalo, amiga, y verás cómo este remedio casero mágico hará crecer tu cabello súper rápido, además de hacer que tu pelo sea muy grueso. Gracias por tu atención. Y por favor comparte este video con todos tus amigos. Recuerda que este canal es también tu casa. Así que, ¡hasta el próximo video!